Marca Guanajuato, ¿cómo están? Soy Mayra Anguiano. Nosotros seguimos recorriendo los stands, los pasillos de Pabellón Guanajuato en esta Feria León 2022. Y en estos momentos nos encontramos en Decoración Casa y Jardín. Querida Luz María, ¿cómo está? Muy contenta. Platíquenos, ¿qué es lo que trae para todos nosotros? Nosotros tenemos la artesanía en pewter que se llama Decoraciones para Casa y Jardín. Está fabricado con aluminio 100% puro. Se hierve a 900 grados y salen unas cosas muy preciosas y tenemos para todos los eventos especiales como bodas, bautizos, 15 años, presentaciones, reconocimientos, a unos precios bien accesibles. Perfecto, y también pues para lo que queramos decorar en el hogar, ¿cierto? Para pues que poner en el baño, que en la cocina, en la sala, en el jardín, hay artículos para todos los gustos y de todo. Así es. De hecho, se llama Decoraciones para Casa y Jardín porque iniciamos haciendo muebles de jardín, camastros para donde hay albercas, surtíamos a hoteles y pues por eso se le quedó el nombre. Excelente. ¿Y en dónde se encuentran para...? Obviamente los vamos a encontrar aquí en la Feria de León, pero también, ¿en dónde más los podemos encontrar? Sí, mire, estamos en la calle del Avío, número 120, en la colonia de San Jerónimo, segunda sección. Muy bien, amigos, pues vean nada más las bellezas que tienen para nosotros nuestros pues expositores guanajuatenses y aquí en la Feria León 2022. Querida Luz María, muchísimas gracias y qué orgullo que sean Marca Guanajuato. Sí, muchas gracias a ustedes. Perfecto, amigos, pues ya lo saben, vengan a visitar Pabellón Guanajuato porque van a encontrar infinidad de cosas preciosas y además, insisto, y hago hincapié en que son hechas por manos guanajuatenses. Recuerda que si es marca Guanajuato, es bueno.